Trinidad es uno de los principales polos turísticos de Cuba. En esta emisión de Visiones indagaremos acerca de cómo el sector privado ha sorteado las dificultades impuestas por la COVID-19. Los números son impactantes. De un total de 1.360 hostales, apenas 47 se han incorporado a algún tipo de servicio. La afectación en la primera etapa de la COVID asciende a 8 millones de pesos mensuales dejado de ingresar al presupuesto del Estado. Hoy estamos en la cifra de alrededor de los 5 millones de pesos. La proyección que tenemos en una primera etapa, buscar la forma de, primero que todo, recoger el personal que trabaja en nuestra instalación para rescatar que el recurso humano esté incorporado a la sociedad, y ese es el primer propósito que tiene nuestro restaurante. Segundo, es mantener una línea de trabajo de no buscar ningún tipo de enriquecimiento, sino mantener algún dinero para poder pagar, por ejemplo, los impuestos, en este caso las declaraciones juradas, la fuerza de trabajo, la corriente. En la actividad de servicio gastronómico en restaurantes, tenemos aquí en el municipio 103 restaurantes. De ellos, 23 fueron incorporados a solicitud del mismo titular. 70 están suspendidos. No han deseado incorporarse porque su nivel de actividad se mantiene bajo. Así pasa con arrendamiento en CUC. Tienen la opción de prestar servicio de alimentación y la opción de prestar servicio al turismo nacional. No, el que no está trabajando, se aprobó en el Consejo de Administración la suspensión de esa actividad, que incluye solamente, o sea, solamente se continuarán pagando el tema de la seguridad social. Tomamos esta opción de venta de alimentos ligeros en la ventana de la casa. Respecto a la compra de materia prima y alimentos para el sustento de la venta de estos alimentos, ha sido un poco difícil ya que hay muchos productos que no se adquieren fácil, como el azúcar, el tema de la harina. Se ha tomado una estrategia que por la parte del MINCIN, la empresa de comercio y gastronomía, se les está otorgando una serie de productos a la actividad de servicio gastronómico en restaurante y servicio gastronómico en cafetería. Realmente las cosas están muy difíciles, tenemos mucha necesidad con la alimentación que está, el tema azúcar está gravísimo, el tema pan es gravísimo, pero realmente tratamos de esforzarnos por vivir también, tenemos necesidad. Buscar alternativas desde el punto de vista gastronómico, cuando te falte un producto, utilizar otro, en el caso del aceite, la manteca de puerco, en el caso de los espaguetis, la misma capa para hacer la lasaña. La mensualidad que tenemos que pagar no está muy acorde con la actividad que estamos ejerciendo en estos momentos, que es la venta de alimentos ligeros, no el servicio que anteriormente prestábamos, que era el de alojamiento de habitaciones. La cuota tributaria es la que resulta disminuida. En el caso del 10% se mantiene siendo, o sea, el pago sobre los servicios correspondiente al 10% de los ingresos que genera el contribuyente, que por supuesto puede tener una afectación desde el punto de vista de recursos. En este aspecto de los impuestos está un poquito complicado por la tarifa que se está vendiendo, que es muy bajo. Las cosas están muy caras. Realmente yo era en divisa, tuve que pasarme a moneda nacional. Pero bueno, ya ahora de esta manera, pasando el arrendamiento a moneda nacional, estamos un poquito más cómodos con los impuestos, ¿ves? Un poquito más cómodos, pero de la otra manera era un poco imposible.